Hola de nuevo, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Me voy con reverb. Ok. Se oye, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Machete y esto es Apestin, el canal de los monos gamers, ya lo sabéis. Y aquí estamos con Elden Ring un día más, con Jacinto en su aventura increíble por los mundos de los Silud y no sé cómo se llama ahora mismo esto. Las tierras intermedias. Se llama. Parece que no hay mucha gente por aquí, estamos solo dos, pero bueno, vamos a darle un poco de chichilla. Y a seguir jugando, que nos quedamos en una dungeon y ya irá entrando la gente. Bajarnos un poco esto, el volumen, para no dar voces. Y vamos a seguir con Jacinto. A ver si hoy no se nos clasea el juego, porque ayer se nos claseó como tres o cuatro veces, fue bastante incómodo, la verdad. A cuenta de un escudo que no se puede usar, tócate los cojones, Marilores. Porque no lo detecta el juego. Y aquí estamos. Perdí mis almas por ahí. Si caremos esta dungeon, miraremos un poco más por ahí y nos adentraremos en la academia hoy, yo creo. Y haremos esta dungeon. Ya abrimos la puerta y todo. Lo que no me acuerdo es dónde coño estaba la puerta, la verdad. Me mataron aquí. Uno que sale de este lado. Qué buena, qué buena, qué buena, Andrés, qué buena. Hijo mío. Madre mía. Buenísima. Para matar a estos dos bobos. No abrimos la puerta. ¡Ay, no! No la llegamos a abrir. Par mierda, tío. Nos toca pegarnos todo el voltio, tío. No lo llegamos a abrir, es verdad. Anda, anda, ven aquí. Para pegarnos todo el voltio, este, es verdad. Es verdad. Que estaba ahí arriba, tío. Y había la de Dios de mierda por aquí. Había dos gigantes y... No. Mal, 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 mal. Arriba. Bastante seguro de que era por arriba. Allá abajo había un gigante, creo. Y aquí hay otro. Este se va a despertar luego, pero como lo sé yo. Qué cerdo, tío. Mierda, loco. No me jodas. ¡Buf, buf, 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 buf!
Tío, ¿qué es esto? O sea... Venga, Jacinto, gracias, Sprouts, tío. Todo por tirar al otro bobo para abajo, tío. Llama al gigante, ira de Dios. Con paciencia. Esto se hace con paciencia. ¿Qué? ¿Qué coñazo de bichos, de verdad? O sea, ¿qué coñazo de bichos? Hola, señor Machetito. Hola, Tigre Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos donde lo dejamos ayer. Literalmente, donde lo dejamos ayer. Que hay una trampa. Ven aquí, anda. Ven aquí. Coño, pero... A veces fija y a veces no fija. Según le salga a él un poco de la poronga. Hola, señor Shiny. Es que no me fío de que estos no se vayan a levantar. Ojo. No quiero. Que suba el gigante, ¿sabes? Destral bifurcado. Ese es un arma. Otra trampa. Y hay que moverse. Cuidado, que me la ha liado. Ahora. La madre que los parió, tío. Piedra de forja 3x1. Eso está over. No sabía que estos daban eso. ¿Esqueleto o esqueleto? No te rindas. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? Vaya trampa hay ahí, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Espérate. ¿Y cómo llegamos ahí? Coño, yo lo que quiero es ir ahí. A ver si me lo he saltado.
Me la como ahora, tío. ¿Qué va? Es por ahí, ¿eh? Hay que meter la llave ahí. Hola a todos, guapos. Hola, Cerceus. Que no quiero que me vea este bobo. Mierda, me veo loco. Buena. Uy, 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 uy. Vaya rango, ¿no? Vaya rango tiene aquí el colega. Un arco rúnico, tú. Nice. Tengo para abrir esto, tío. Cuidado con heces, por lo tanto, hora de eludir. Cuidado. Casco reflector de Nox. Qué pena que nosotros no usemos cascos. No, pues no era por aquí, ¿eh? Coño, pues no sé dónde está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí andamos, dándole al Elden Ring donde lo dejamos ayer. Madre mía, he ido a comer a casa del Bornael, tío. Coño. Y nos ha hecho ahí un udón de puta madre, tío. Un ramen udón. Y estoy pero petao de comer, tío. Pero petao, petao, ¿eh? Ajá. Buena. Oh, 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 oh. No hay más ya. Qué va, loco. Ven aquí. ¿De dónde ha caído ese pavo, tío? Aquí anda. Es que lo sabía que había uno más, tronco, o sea... Es que lo sabía, tío.
Toma martillo en la boca. Dios, venga ya, tío. Una guadaña. Vale, ¿y cómo coño llegamos a...? Ahí. ¿Y cómo llegamos aquí? Ahí. Que es donde yo quiero ir. Eso es bueno, barriga llenamente sana. Sí, sí. Madre, pero estoy para echarme dos siestas ahora mismo, te lo juro. Estoy para echarme dos siestas enteras, tío. Sin ningún descanso, entre medias. Y sin ningún tipo de reparo. De estas siestas que dices, duermo 2 horas y no me da ningún tipo de vergüenza, pues de esas. Trasero, es aquí. Es que hay otro gigante que no me quiero pegar con él, tío. La verdad. Pero es que me da que es por aquí. Ojo que me mata, ¡No, tío! Es que por muy cansado que estés, incapaz de dormir siesta. Bueno, ni de noche duermo casi. Dormir está sobrevalorado. No estoy para nada de acuerdo contigo. La verdad, no estoy para nada de acuerdo contigo, tío. Madre mía, ¿qué me tengo que agarrar al tonto ese entonces o qué? No entiendo nada de esta dungeon, tío. Yo no digo nada y lo digo todo, pero buena muerte. Sí, sí, mucha vida tardo yo en morir. Así te lo digo. Es que no sé por dónde coño es en la dungeon, tío, para abrir la puñetera puerta, te lo juro, Estoy muy perdido ahora mismo. Estoy muy perdido en la dungeon. Un momento, espérate. Solo para esto. Solo. Por ahí no es. Golpe fuerte me ha hecho, Estoy muy, muy, muy perdidito en la dungeon, tío. Eso me pasó a mí la primera vez que salí de fiesta. Resina de raíz. Ni la había visto que estaba esto aquí, tú. Bloqueado por algún artilugio. No tienes derecho o no tienes derecho. Vuelve. ¿Eres bobo? ¡Ay, qué mal! ¿Veis? Yo tengo que ir ahí, pero no soy capaz de llegar ahí. Hay un gigante a la puerta. Eso es lo que estoy viendo, que hay un gigante a la puerta.
Ven aquí. Y ahora este me espera aquí. Ajá. Y digo yo. Uy, 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 que me voy a matar. El bobo de los cojones, que me mato otra vez. Ven aquí, vamos a luchar aquí, anda. Me vuelve a coger. ¡No, pero! ¡Madre mía! ¡Vaya bicho, tío! ¡La virgen, tú! Déjame en paz. ¡Joder! ¡Qué pereza me estáis dando! A ver, ven acá, bobo. No veo. ¡Que no veo! ¡Ay, Dios mío! Por ahí no es. Por aquí no es, tío. No sé dónde es. No tengo ni idea de por dónde coño hay que ir, tío. Ya empiezo a ir demasiado rápido. Haz el favor de venir aquí. Y es que ya lo he explorado todo, tío. Lo he explorado ya todo. Creo. No lo sé. Si a alguno se le ocurre por dónde tengo que ir, que me lo diga, ¿eh? Porque estoy muy perdido. Qué hijos de puta. No sé cómo llegar ahí. Te lo juro que no sé. Ja, 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 ja. Las fiestas son buenas. Te lo juro que no sé cómo llegar ahí.
¡Qué falso, tú! Quiero irme a mi casa, dice uno aquí. ¿Veis? Yo quiero ir ahí. Pero no encuentro cómo. ¡Oli, Neisa! ¿Qué tal? Ya estoy por aquí yo también. ¡Hola, Jacinto! Dice Lady Machete. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recién despertada de la siesta, ¿no? Esa es mi Lady Machete. Yo no sé cómo se llega ahí. Míralo. Te juro que no tengo ni idea de cómo llego ahí. Porque por aquí dentro tampoco. ¡Joder! Madre mía, deja de beberte ya el chupito ese, hombre. Este da el cuádruple de almas de lo normal. Porque tenía el... los ojos dorados. Es un este random, pero... pues nada, chicos, que no sé cómo... es entrar, Neis al chat y nadie se acuerda de que el padre también está aquí. ¡Ay, que ya habéis sido padres ya, por fin, chicos! ¡Enhorabuena a los dos! Enhorabuena a los dos, chicos. Tírate, machete. Que no, que no, que no es tirándote. Que no es tirándose. Por ahí vienes. O sea, si me tiro, vuelvo otra vez a donde estamos. O sea, a donde se empieza la dungeon. Lo que quiero es ir ahí y no sé cómo. ¿Qué va, Epstein? Aún no, todavía no. Pero bueno, ¿a qué está esperando ese muchacho para salir? Ojalá Dios te oyese. No daba un duro porque Lady Machete se conectase. Te juro que no sé cómo llegar ahí. Y me está poniendo un poco nervioso esto. Porque no lo veo. Y este cabrón de aquí tampoco creas que pone las cosas fáciles, ¿sabes? Déjame en paz. Que no quiero saber nada de ti. Por ahí se ve como una risa mala. Y
Y eso es otro gigante. Pero es que por aquí no hay nada. No hay nada, ¿no? No. ¿Qué va, tío? Aquí no hay nada, tío. ¿Ves? Yo quiero ir ahí. Déjame en paz. ¿Me vas a perseguir hasta el infinito? Para abrir esto. Si lo único que quiero es abrir esta puerta, tío. Madre mía, ya estáis hablando y ya no me da tiempo a leeros, chicos. No sé cómo se hace, chicos. No tengo tiempo para tirarme aquí toda la tarde. De verdad te lo digo. No tengo ni tiempo ni ganas. Así te lo digo. ¿Has explorado otro sitio? Pues sí, 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 o sea, sí. Veamos. Claro, que no me deja ahora moverme de aquí. Hasta que no salga al campo abierto. Vamos a ver una cosa. Porque tengo una piedra. Cuando menos te lo esperes, aparecerás ahí. Ya. Pero me he recorrido la mazmorra ya 3 o 4 veces entera y no he visto ningún sitio por donde pueda ir más allá de por donde he ido. Entonces, pues mira, este, que es el con el que estuvimos hablando ayer, lo del barquero, está aquí ahora. Sí, 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 lo he conocido, sí. Somos colegos. Nice, me gusta mover tu armadura. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Ostras, me acabo de fijar. Te pusiste ya el martillo de piedra. Sí, sí, mira, 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 mira. Está guapo Jacinto, ¿eh? Con su martillo nuevo. Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more though. Ya no, tío. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. ¿Me das tu armadura? Me mola un montón. I can't stomach to watch. Take well the lesson. Friend, that's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. I serve the Golden Order. A ver qué dice. Y con esa armadura resalta el color de los ojos y el reflejo del pelo. Following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. ¿Qué me vendes tú? Ah, vende milagros, qué bueno. Ya me podrías vender piedras de forja, ¿no, amigo? A ver, reforzamos armas. Que va, tío, me queda ahí. Cago en la leche. Me faltan piedras de forja 2 y no sé quién coño las puede vender. Ceniza de guerra. Tenemos una. Coño.
Tenía una. ¿Un golpe salvaje? ¿Y esto? Vamos a ponerlo a ver. Si alguien sabe de algún mercader o lo que sea que venda piedras de forja, que me lo haga saber. No, no quiero que me abraces más. Quiero ver si alguien aquí vende piedras. Porque me vendría de puta madre que alguien me vendiese una piedra. Para seguir mejorando el martillo, ya que tengo pasta. Oh, aquí se puede entrar. Tengo. No, no tengo, tío. Cagüen. De verdad que si alguien subiese de algún mercader, se lo agradecería mil. Sí, sí, así te lo digo. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning, I suppose I should try to hone it. I'll ask Master Hugh to teach me. El maestro Hugh, que me enseñe. ¿Quién coño era Hugh? Ah, esta es la que nos va a afinar los... O sea, la que nos va a fortalecer... ¿Las cenizas o qué? ¡Hola! Recibir el poder del recuerdo. ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Para transmutar las... Las almas estas, tío. Dragón injertado. Esto requiere fe. ¿Nos hacemos este hacha? Pues acaso. Es que escala muy mal, realmente. Y realmente no me interesa. La verdad. Pero tiene dos ranuras. Ojo, eso está guay. Vamos al cine. Adiós, adiós, adiós. Pasadlo bien. Ah, los hijos de la diosa, tainted by the strength of Tanso Grayless. The greater will harness in the demigods of Godric the Grunt of them. Now. Ahí. ¿Batman? No, no, no. Batman ya la vimos. Se van a ver muerte en el Nilo. Ah, well then. May the Golden Order shine. Vale. Vamos a ver si hacemos la side quest de... Always good to see you, son. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you. Vale. A ver, señor. Back already. No matter. Acerca de Roderica. Are you out of your mind?
Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? No te sobreestimes, hombre. Besides, she'd never agree to it. Que sí, que sí. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Anda. Pero bueno. Pero mira que os hacéis de rogar, ¿eh? Oígame. Igual tengo que simplemente que descansar aquí. Correcto, esta ya no está aquí. Well, I took you for no matter. It's out your arms then. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. Me ha cerrado el stream. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. ¿Qué ha pasado, tío? No me he enterado de qué me ha dicho, tío. ¿Os habéis enterado alguno de que me ha dicho que estaba leyendo el chat? Ah, coño, sí, está aquí, joder. Good to see you again. I have you to thank, don't I? I can happily announce that I'm as yet unsure. But if I might be able to, and if there's any chance, well, I'm certain Roderica, the spirit tune. Vale. En el menú Afinar Espíritus puedes gastar las runas y combalarias sepulcrales para fortalecer los espíritus a los que invoques a partir de cenizas. Para fortalecer dichos espíritus, necesitarás combalarias espectrales. Ok. Subimos el halcón. Nice. Halcón tormentoso más 4, ¿eh? Que no voy a poner publicidad, coño. Que quiero que estéis aquí vosotros conmigo. Ya saldrá la publicidad sola. Vale, pues nos hemos subido el halcón y la medusa. Lo cual no está mal. Que no voy a canjear publicidad, chicos. Que no. Que ya saltarán a la publicidad sola, en serio. No forcéis la máquina. Dejad que la máquina haga lo suyo. ¿Dónde estaba la yaya fea? It's about time. I'll see you again, warrior. Tú no vendes piedras, ¿verdad? Cago en todo. Qué va, loco. Vale, ahora sí, venga. Estiro, me recoloco y me hidrato. La daga de paradas y tal, pero no vende piedras, tío. Y el grillete de Magritte. Que quiero piedras de forja para mejorar mi puto martillo, tío. Si es que no es tan difícil. Tengo 16 multos, tengo que gastarlos. Sprouts, y con un desactivo de dedo desaparecen. Voy a desactivar también el canje de publicidad porque no deja de poner publi. ¿Qué lo tenéis desactivado? Pues no lo sé, porque el que lo lleva es él. La verdad, no tengo ni papa. Este nada. Vale, chicos, pues ya podemos mejorar a los espíritus, lo cual está muy bien. Este no me habla nada más. Vale, pues vámonos. Catacumbas al pie de la cantidad. Vamos aquí.
Y vamos a seguir bajando por el acantilado. Vamos, vamos. ¡Ay, Dios mío! Mequetrefes, hijos de puta. ¿Qué es esto? Un varapiedra de forja 2. Qué pena que no es esto lo que necesito, sino... las piedras de forja normales. Qué coñazo el veneno en estos juegos, de verdad. Nos sentamos. Sí, es que pausé el canje de los del Sondadel hasta que los instalaréis todos en el OBS. Pero el de Publi pueden activar los modos, pero no sale el comando como si estuviera activado. Vale, va. Pues seguimos. Exploring. Ruinas purificadas. No sé si estuve aquí o no. Creo que sí. Vale. Hay varios sitios por los que ir. Podemos seguir por aquí. Vamos por aquí, a ver. Coño. ¿Y así qué ha pasado? What? Luchad, luchad, luchad. Estos son armas gratis, que me están cayendo. Son runas gratis. Luchad, luchad. Bueno, pues nada. Coño, estás vivo. Vale. ¡Oigo, Dios! ¿Aquí está toda la vasca junta o qué? ¡Uf! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Por
por ahí abajo ya estuve. Todo aquello. Bueno, es que hay unas ruinas ahí que no sé qué coño serán. Tengo aquí puesta una etiqueta. Ah, sí, como que ya estuve aquí. Todo esto ya lo estuve, sí. Ya estuve aquí. Ahí hay un campamento. Que aquello no sé si lo tomé. No, ahí no he estado. Vamos a hacer esto primero. Porque esto es como un túnel que se mete aquí en la tierra, tú. Ahora aparecen más gitanitos de estos. Luchad, murgaños, luchad. Que yo tengo aquí a la medusa calentita. Aunque igual me pongo el halcón. Luchad, luchad, luchad entre vosotros, luchad. Así me gusta. Voy a ver si hay algo que respawne el gigante. ¿No respawne el gigante? Ahí está. Ay, pues no me he fijado si ha saltado un anuncio. Yo creo que no, ¿eh? No lo he visto. Aquí en la pantalla. Luchad, luchad. Ah, que es mago este cabrón. Si corremos. ¡Corre, secretaria! ¡Corre! Aquí hay como un señoro. Alguien se ha muerto. Raya Lucaria, salón sagrado dedicado al estudio de la magia. Vale, ahí es donde tenemos que ir, ¿eh? Realmente. ¿Por qué cerráis las puertas? ¿Se prohíbe llevar la corona de piedra? Ofrece cola. ¿Qué eres tú? Vale, es esta gente. Sí, pero yo ya llegué ahí, me teletransporté. Allí. O sea, yo ya tengo teleport para llegar ahí. ¡Hola, bebé! ¡Ay, pero si está Cat Moonfly! ¡Hola, Cat Moonfly! Hola, mi bebé. ¿Llegaremos ahí o nos mataremos vilmente? Sí, sí que llegamos.
Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ok. Pero yo toda esta zona ya la tengo exploradita. Y todo esto ya me lo hice, realmente. Yo todo esto ya me lo hice. Así que vamos a venir por aquí otra vez. Y vamos a subir un poco. ¡Oli, machete! ¡Llámame, llámame! Vale, tenemos varios sitios a los que ir. Tenemos aquí como una especie de torreón al que vamos a subir ahora. Vamos. Que esto es aquí un campamentito muy riquito. Cuidado con Mago. ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Madre! ¡Buah, buah, 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 buah! Esto va a correr, ¿eh? Yo quiero que sea 14 de mayo. Fije, venga. O 4, ¿cuándo era Eurovisión? ¡14! Toca correr, ¿eh? Toca correr, este cabrón es peligroso, tú. Atalaya de la calzada. Manual tesoro de piedras refinadas. ¡No jodas! Que esto es para crear. Hostias, me viene de puta madre, si es eso. Cabrón. Hasta siempre, cabronazo. Bastón de hojas refulgentes cariciano. Hígado resecado antihechizos. What? Claro, es que tengo aquí mogollón de movidas. De cosas que he ido cogiendo. Consumibles. ¿Qué es esto? Por ejemplo. Aumenta temporalmente la negación de daños mágicos. Qué guay. Vale, pues. Muerto el mago, podemos lidiar con esta gentuza de manera honorable. Por favor, no te caigas, Jacinto. Además, el mago no es que haya dado mucha guerra, la verdad. ¡Ataca, halcón! Ah, es ahí, halcón, dale, dale F. Vamos, halcón. A por estos, que son pocos. ¡Grande, halcón, grande! ¡Dale, halcón, dale! Bueno, sí, hombre, tú eres bueno. ¡Que tengo a mi halcón!
Nice, pues aquí este torreón investigado. A otra cosa. Nos venimos aquí otra vez. Va a ser tu chute antes de exámenes Eurovisión con los rumanos esos, ¿no? Que vaya fiesta os teníais el otro día con los puñeteros rumanos. Sigamos por este otro lado. Tenemos aquí otra estatua que creo que esta la activé ya. Creo que sí, ¿verdad? Sí, esta es la que activé para la dungeon aquella. Veamos. Vale. Madre mía, mira que es malo el combate a caballo, la virgen, ¿eh? No me aclaro yo con él. Seguimos por aquí. ¿Qué es esta roca? Una roca, ¿no? Sí. Sigamos. En una semana y poco te voy a dar la de, por la canción como tú y el piqui piqui. Y sin duda me lo mereceré. Que conste que yo no he escuchado la canción aún, ¿eh? Yo aún no he escuchado la canción. Coño, estos son fuertes, ¿eh? Madre mía, con el combate a caballo, tú. ¿Qué es esto, tío? Si es que no di ni una. ¡Madre mía! Si es que no da. ¡Es que no da! ¡Joder! Mantente virgen con la canción, por favor. Vale, vale. Lo haré. Aquí hay un cangrejito. Parece un cangrejo especial. Nah, no es tan especial. Hostia, sí que pega huevo, ¿eh? ¡Tío! Vaya mierda me ha hecho, tío. Me la ha liado con la pinza. Hay veces que este juego es... Madre mía, tío. Madre mía. Pues va, seguimos para adelante, venga. El cangrejito especial. Joder con el cangrejito especial, eso digo yo. Madre mía, con el combate a caballo, de verdad.
buenísima. Buena. De verdad, con el combate a caballo de este juego, tío. Vamos a ver, señor cangrejo. Pero bueno. Coño, pero ¿quieres bajarte del caballo, tío? Joder. No, tronco, no. Cuidado, ¿eh? Con el puto cangrejo de mierda este, tío. Madre mía. Joder. Me ha hecho sudar el puto, ¿eh? Otro barquero, tú. Una estatua de Marika. Aquí. O no es una estatua de Marika, no lo sé. Que muchas veces las confundo con cosas del entorno. Vamos a pasar del tío este por ahora. El ojo de la bestia tiembla, sí. Voy a pasar de él por ahora. Un bobo de estos aquí. Coño, déjame en paz. Que yo quiero venir aquí. Lo que quiero es tocar esto. Por favor, déjenme. Y aquí otro cuadro. Creo que acaba de caer Discord, no jodas. Cabaña del artista. Mario se ha suscrito. Muchísimas gracias, Mario, con ese Prime. Muchísimas gracias, Mario. Resurrección. Grande, Mario. Vale, esto hay que buscarlo, ¿no? Que es el árbol con la esta de fondo. Y el cementerio. ¿Qué es esto lo que estamos viendo realmente? Vale.
Grande, Mario, grande. Vale, a ver. Veamos, por aquí no se entra aquí. Por lo que estamos viendo. No. Cabaña del artista. No sé por dónde se entrará. Igual por abajo, ¿no? Tiene pinta. Piedra de forja 4. Necesito piedra de forja 2. Sí, tiene pinta de que por ahí se entra. Y el tema es cómo llegamos por ahí. ¡Let's go! Aquí hay un campamento. Ovejas. Babosas de fuego. Señoras de llamas. Vale, vamos a bajar un poco más. Seguimos la senda que hay por aquí. Mira, un lugar de gracia aquí. Vamos a pillarlo. Bienvenido al equipo mono, dice Ángela. Uy, Cat Moonfly. De Mario. Mario tiene el equipo mono en casa, vamos. Por partida triple, casi diría yo. Casi por partida triple, diría yo. A ver, ¿qué es esto? Joder, este juego tiene un peligro, tío, de que te pones aquí a explorar movidas. Ese sitio pinta guay. No te voy a decir que no. Además, ya está herido, ¿eh? Uy, wow. Joder, 4000, No, que me mata, que me matas. Y no quiero que me mates, hombre. Vale. Esa la he timeado yo muy mal. Vale, ven aquí. Ya estás, amigo. Ya has perdido el anonimato. Pero bueno, ya me has descubierto el nombre. Lo siento, tía. Lo siento. A la mierda todo. Pues a Machete me cuesta llamarle así. Algún día puede que se me escape. Pero si soy el primero que digo mi nombre constantemente sin querer. ¿Sabes? Si es que no, no tiene más. Yo soy el primero que digo mi nombre constantemente. Voy a encender la luz, un momentito. Se automotiva nombrando, sí, 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 tal cual, tal cual. O me pongo a caer de un burro yo solo, o cosas de esas. A ver qué es esto.
Otro pozo, tío. Ostras, otro pozo, ¿eh? Estos son para irse ahí a tomar por saco a lo profundo. Y por aquí que hallamos. Si seguimos por este caminito. Una lagunilla. Bosque sos. Pero bueno. ¡Ay, va! ¿Y tú qué estabas protegiendo aquí? Te llamas un 2-3 machete. Sí, sí, así, tal cual me llamo. Machete me pusieron mis padres. En mi DNI pone machete. Yo me invento nombres para mis cosas, pero en realidad. Llave de espada pétrea, cojonudo. Bueno, pues aquí no parece que haya nada más, ¿no? Pues vámonos. Esto es un oso que está aquí durmiendo, tú, déjale en paz. No jodas. Vale, esto es para bajar a las profundidades estas, tío. ¿Dónde se ha ido la pelotita? ¿La has matado? Que no me doy cuenta, sí, sí, sí. Ya, la pelotita pasó a mejor vida. Vale, aquí tenemos. Vale, esto de aquí, vale, se me queda aquí marcado, ¿no? El pozo, nice. Vale, vamos a seguir recto, tío. A ver qué es ese caserón de ahí enfrente. Es una pelota feliz. Era una pelota feliz. Bueno, yo he puesto en el título que iba a la academia hoy, pero me estoy dando un paseo de puta madre. Tenemos aquí unas pirománticas. ¡Uy, wow! ¿Eres bobo? Bueno, sí, hombre. ¿Con magias al Jacinto o qué? Vas a ir. Vaya estunte. Perma estunte hecho, guapa. Anda. Al Jacinto con su martillo le vas a ir tu vacilar. ¿Vosotros qué estáis aquí? ¿Para emboscar a la peña o qué? Ah, te salté en la cara y te esquivé. Ah. Anda, 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 guapa. A ver, veamos. Por aquí se va el pantano y por aquí se va al torreón ese de la muerte oscura, tú. Para que vuelva usted. Vayamos al torreón. ¿Qué es esto, tío?
Hola, muy buenas, soy Jacinto y vengo a romperlo todo. Liceo Cariano. Hidratación, voy. Comunica la salida de la luna y las estrellas a la posteridad. Y oculta eternamente las transgresiones de la princesa. ¿Esto es alguna parte de la historia principal o me estoy perdiendo yo aquí? Y estiramos, tío, estiramos. ¡Ay! Liceo Cariano. Pues vamos a ver qué es esto. Un ascensor. Pinta bien. ¡Hola, hola, hola, hola! Dice Rust. Estás aquí con Jacinto. Jacinto te saluda. Porque tiene pinta de que me van a partir la carita aquí por 4.000 sitios, tío. Mira eso, son como arañas, tronco. Mira, 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 mira. Os estoy viendo, tío. Os estoy viendo, carapollas. Haz el favor de bajar. No son arañas, tú. Son manos. ¡Qué asco, ¿no? Cuidado con dedos. Mis bebés. Tú cáete al infinito. Gracias. Una dorada. ¡Eh! Vais a asustar a quien yo os diga. Es que tiene una pinta de que voy a comer tremenda poronga aquí. Pero que no os hacéis una puta idea, tío. A ese no llego, tío. Vaya trampa, ¿me he comido, no? ¿O qué? ¿Qué coño suena, tú? Buah, buah, bueno, bueno, hombre, bueno, bueno. ¿Qué dices, chaval? Si yo caigo, tu cara conmigo. Tú caes conmigo. Ha destapado a Rust. No sé quién es ese David, pero parece buena persona. One shot kill, sí, sí, sí. La carita, o sea, se me ha quedado carita, tú. Se me ha quedado carita, tío. Por aquí no se puede ir, ¿no? One shot, tío. Mira qué carita se le ha quedado el pobre Jacinto, míralo. Ni haciendo así se le pasa la carita de disgusto. Por ahí se puede ir, ¿eh? Ah, que es como un mid-boss, tú. ¿Dónde se ha ido? Allí, al fondo. ¡Qué cerda, loco! ¡Qué cerda, tío!
¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Menos mal que sois bobos vosotros. ¡Jo, qué felicidad me da esto, eh! O sea, parece súper justo este lugar. Buena. ¡Muy buena! ¡Jo, parece un lugar súper divertido donde pasar las vacaciones, eh! Coño, hasta el nombre lo tenía al revés. Parece un lugar súper divertido donde venir a pasar las vacaciones este, ¿eh? Entonces, ¿quién es David? Ah. Yo me estoy liando también. Es que yo pensaba que David eras tú y tu hermano era el otro, por no soltar el nombre. Pero si mi nombre ya lo sabe todo Cristo, tío. Pero si es que mi nombre es dominio popular. Ya no os rayéis con mi nombre. ¡Uy, vos! ¡No! ¡Que estoy muertísimo! ¡No! 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 Mil almas, loco. Yo igual. Esto es como Lenny y Carl. Andrés, que os confunden, Andrés. Calla, Fernando. Voy a tener que escribir en la mano. ¿Quién es Andrés? Yo no sé quién es Andrés. A ver, chicos, no os voy a engañar. Acabo de perder 9000 almas aquí. Fernando, Fernando es mi primo, el de Cuenca. Es buena gente, ¿eh? Yo soy un BBB. No os voy a engañar, acabo de perder 9000 almas aquí. Y ahora mismo no me apetece seguir por este sitio porque es jodido de pelotas. Entonces, dicho esto, y como buen baby pussy que soy, podemos ir aquí a ver qué hubiera. Yo también conozco a Fernando, el de los huevos colgando. A ver. Podemos ir... Por aquí. Oye, muchas gracias por poneros en línea. ¿Eh? Ha venido muy bien. Para lo que es mi combate. ¡Hostia! Es otra. Otro boliche de esos de fuego, tú. Bueno, vamos a limpiar antes este campamento, entonces, ¿no? A ver si hubiera algo aquí. ¿Pero sabes quién lo va a limpiar por mí? ¡Ataca, Jaimito! ¡Vamos, Jaimito, coño! ¡Gracias! Grande, Jaimito, coño.
gusta el fuego. ¡Vamos, Jaimito, ataca! Madre mía, vaya fiesta tenéis aquí montada, ¿no? Sí, hombre. No vayáis a hacer algo y se os muera vuestro compay. Joder, qué trolls, tío. Llama, purifícame. Un hechizo que no vamos a usar. Mariposa en llamas. No vaya a ser que hubiera alguna entrada oculta o algo. No hay ni cofre ni nada, ¿no? Vale. Pues nos vamos. Pillamos las mariposas, que nos vienen bien. A ver, a ver, a ver. Ya no puedo llamar a Jaimito el halcón. A cargarnos a este tío con simpatía. Ok. Bien. ¿Y estas babosas qué? ¿Están aquí viendo venir la vida? Cuidado, no explotarán, ¿no? ¡Babosas de fuego! Pillamos todas las maripositas que haya por aquí. ¡Sigamos! Madre mía, ¿qué estáis liando con los nombres? O sea, esto es un descontrol, tíos. ¿Qué son esas cosas? Ah, coño, son estandartes, la virgen. ¿Qué hace? Toda tibera en este entierro, loco. Por aquí es donde estaba el cuadro, ¿eh? Mira, una efigie, tú, aquí. ¿Eres bobo? Esto suele ser lore. Deep lore. Vamos a pillarlo. La segunda guerra de Diurnia. Sin victoria para el dorado, ni tampoco para la luna. Sin más premio que la redención y el nacimiento de un pacto. Ok. A ver qué es esto.
Gracia perdida descubierta. Como las gracias que estáis haciendo aquí con los chistes estos que no entiendo yo. ¿Qué estáis liando, tío? A ver qué es esto. Iglesia de los juramentos. Hay un cofre. Esto es una tortuga gigante. ¡Cujones! ¡Con un gorro de papa! ¡Este juego no deja de sorprenderme! Steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin? No. How it came to be known as the Church of Vows. No, no lo sé. Well, that is a shame. But la tortuga, papá, la tortuga suprema, tío, yo estoy flipando. All of us to lose sight of something very dear. It is here at the Church of Vows that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined. Vale. By the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. A esa le gusta la pizza. Cuidado, niños. Se mira pero no se toca. The monuments of both houses, the Earth Tree of the capital and the Academy of Real Lucaria. Vale. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. Pero si estás gordo, cabrón. If you find anything of use, you are free to take it with you. No te vas a cabrear si te robo. Perhaps you are in search of instruction. Sí, bueno. In which case I will share all that I know. Cuéntame. Estudiar encantamientos, entregar un pergamino. Entregar el pergamino de la academia. Then, what have we here? Very well, let us both learn together. Este también enseña. Native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Otro que tampoco vende piedras. You wish to know more of Lord Radigan. Hombre, si te pones. Lord Radigan was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala, no es gordo, es longevo. He soon repented his territorial aggressions there, and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radigan left Renala to return to the Earth Tree capital, becoming Queen Marika's second husband. Madre mía, el lore que te suelta este pavo, ¿no? Taking the title of second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radigan would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Vale, acerca de Renala, entonces. You wish to know more of Lady Renala. Eso te he preguntado. She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Lucaria. The great and beautiful Full Moon Witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radigan left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Me está picando ya el cofre ese, lo quiero. Vale, no me des el cabas más, niño. Pillamos esto para que se vaya. Redimirse. ¿Quieres usar Rocío Celestial para recibir la absolución? Espérate. Aguja dorada. Y útiles de sastrería dorados. Nice, ¿no? ¿Qué es esto de la absolución? A ver, chicos. ¿Hago lo de la absolución o no? Este es un canal cristiano. A ver, centraos un momento en el gameplay y dejad de hablar de vuestras mierdas. Hacedme un poco de casito, cojones. ¿Le damos a esto o no? Y...
Vale. Vaya por Dios, no tengo rocío celestial. Pues nada. Sadness. Vale, pues otra cosa que se me ocurre. Vivo en pecado, tío. Otra cosa que se me ocurre ahora. Bueno, vamos a explorar esto bien. Se echó a mimir la tortuga. Se echó a dormir. Jacinto no, ¡No, no, no! ¡Uy, Jacinto, que te veo venir! Y la tortuga te llevará pizza. Entiendo que eso es una referencia a... a las tortugas ninja, ¿verdad? Y no estoy yo bobo del todo. Vale, por aquí es por donde marcaba el cuadro ese antes que encontramos, Se veía con un árbol amarillo, el cementerio y la academia. Así que vamos a explorarlo bien. Jacinto está juguetona, sí, Se veía un cementerio, un árbol amarillo y la academia de fondo. Así que yo imagino que es por aquí. Esa gente lleva estandartes. A ver, veamos. Esto no. Resurrección. Se veían unas lápidas, el árbol al fondo. Efectivamente. Coño. Mira qué árbol, señor. Señor, el árbol. Y ese es el más pequeñito. A ver, Andrés, céntrate, coño. No puedo vetar a un mod. Eso pasa por hacer moderadores a todo el mundo. Claro, pero es que me da que desde este lado no es. ¿No? Ni de coña. Claro. De este lado no es. Es del lado contrario, loco. Tiene que ser desde algún lugar de por aquí. Que toda esta zona está sin explorar aún. Pero bueno. Basta ya de seguir. Y vamos a lo que hemos venido. Puerta principal de la academia. Vámonos a la academia de una santa vez. Exacto, Nessa. Academia. Hemos venido a hacer un gameplay de la academia. Si pasábamos de esto y veníamos por aquí. Efectivamente, aquí tenemos como un puente roto. ¡Ah, amigo! ¡Eso es un vial! ¡Es una semilla, loco! Sí. Y si me tiro por aquí, vamos, me pego una hostia que me estampo, pero vilmente. Uy, pues esto está de putísima madre, loco.
Vale. Pues nos sentamos y nos ponemos un... un puleva más. Ajá. De acuerdo. Y esto que tenemos aquí... es esto. Qué bueno. A ver. Vamos a ponernos. El frasquito este aquí. Y aquí. Esto. Crear objetos. Venimos aquí. Podemos crear. Inflige hemorragia. Nice. 14 de estos. Y 2 de estas. Entonces venimos aquí. Tu, 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 tu. Nos ponemos esto. Y aquí los cuchillos de hueso. Y nos vamos a la academia. Vamos a aprender. Eso no era un Pokémon. Puede ser tantas cosas. Todo es según tu imaginación. Madre mía. Oh, pinta bien esto, ¿eh? Academia de Raya Lucaria. Madre, es bonito, ¿eh? Artísticamente es bonito. Ahora, el tema que voy a... estoy viendo que voy a quemar aquí una cantidad de polla que no me la creo ni yo. De nepe, perdón, de nepe. ¡Vamos! ¿Quién dijo miedo? Madre mía, qué chulada, ¿no? Yo estoy viendo que alguna gárgola de estas va a salir corriendo a darme por detrás. Vistas preciosas. Oh, vistas preciosas. Sí, sí que son bonitas, sí. Sí que son bonitas, sí. Grasa de magia. Por aquí te dirá que te tires, ¿no? Sigo sin objetivo. Lirio de Trina. Aquí ha muerto gente ya, ¿eh? Pinta bien. ¡Madre mía! Está muy bien, ¿eh? Eres como la Pantoja. Nepe que ve, nepe que se antoja. El bailecito de las escaleras. Pinta bien este lugar. Pinta súper, que me lo voy a pasar aquí. Es que va a ser esto. Es que va a ser una fiesta. Pero esto hay que hacerlo. Hemos venido a que Jacinto aprenda, porque el tío es liberal, vota a Ciudadanos y quiere hacerse la doble licenciatura de ADE y Derecho. Y no se va a ir de aquí sin esas cosas. Así que... vamos para allá.
Madre, encima aguantan. Buena. Cuauci. Ese es el cabezazo del listo, del estudioso. Entonces, si vota Ciudadanos, está jodido. Ah, no, que está casado. Es mi primo. Qué bien. No sé quién eres tú. ¡No! ¡Madre! ¡Madre mía! Madre mía, la que me va a caer aquí. Tengo la killcam en el móvil. La que me va a caer aquí. No he llegado ni a la primera hoguera, ¿eh? Por la Big Mac. Estáis más bobos. Jacinto, seguro que quieres estar aquí, Jacinto. ¿No deberías ir a farmear un poco? No. No hay farmeo posible ya. Hombre, ya. A ver, estaría guay subir el martillo. Eso sí que es verdad. Estaría guay subir el martillo. Pero como no sé dónde coño encontrar... piedras de más dos, que son las que me hacen falta. Joder, joder. Madre, madre. Mangas de hechicero, Andy, que te den por culo. Vamos a matar a este cabrón de una, ¿eh? ¡No, tío! ¡Madre mía! Como una zapatilla en la mano. ¿Pero esto qué es, tronco? Madre mía, tú, ¿cómo? Mil maneras de comer rabo en Elden Ring. Visita la academia. Venga, que esta es la buena. Y lo que me debe de esperar ahí dentro es riquísimo, ¿eh? Lo que me debe de esperar aquí dentro es riquísimo. Ay, señor mío. Vamos. Venga, que esta es la buena. Porque esta chica no está más a menudo. Porque tiene sus cosas que hacer. Madre mía, la de gente que ha muerto aquí. Bueno, bueno, bueno. Oye, que no quiero aprender tanto, ¿eh?
¡Madre mía! De una, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía! ¡Dios! Ah, que salen más. Genial. Madre. Coño, pero ¿quieres fijarlo? Joder. Una piedra de forja 3. La madre que me parió, ¿eh? Luna dorada 2. La Virgen. Dime que ya hay una hoguera aquí. Joder, menos mal. Vaya, vaya recibimiento te da. Te da esta zona, tío. O sea, vaya recibimiento te da esta zona, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Queréis dejar de poner lo del mentiroso, cabrones? ¿Es el árbol áureo? No. ¡Anda ya! Son los hombres de barro que había. ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? Con la mano arriba, gente. Con la mano arriba, mi gente. Vale. ¿Os imagináis que el rumano está tartamudo y por eso dice BBB? Necesito un sticker de eso. ¿No vienes? Es que, mira, ahí hay otro.
Efectivamente. ¿Te están dando mucho piqui piqui? No, tampoco tanto, ¿eh? Al principio sí, ¿eh? Me han partido la cara, pero bien. Mirando al infinito, ¿cómo te va el tema? Ahora sí me van a dar, ¿eh? Cuidado, Coño, me ha pillado. No me mates. No, gracias. Ey, ¿por qué no tengo? No tengo magia, No sé si es porque este cabrón me lo ha quitado. Joder. Tú eres bobo. ¡Ojo! Vale, pues hemos sobrevivido a esta mierda de emboscada trampera cabrona que me han montado aquí el juego. ¿Me dejo algo por aquí? No, ¿verdad? ¿Y esto? ¡Ajá! Objetito. Alabado sea objeto valioso. Piedra de forja 4. Pero yo quiero piedra de forja 2. Siento que estoy perdidísimo, porque debería tener más piedras de forja 2 y no las tengo. ¿Qué es esta mierda, tío? No se irá a caer esto, ¿no? Ahí hay un bicho. Efectivamente. Venga ya, que no, que broma, coño, que broma. ¡Ey! ¿De dónde salís vosotros? Vaya troleada. Cáete. Joder, me pilla. Madre mía. Pues tenéis una juerga ahí montada, loco. Míralo, el bobo. Mira los bobos. Que se creen graciosos. Madre mía, o sea que te metes aquí y te cae una que no quieres dos, ¿eh? Joder.
cago en Dios. Dejadme en paz. No es verdad esto, ¿eh? ¡No, tío! ¡Oh! Quieren ser tus amiguis, los cojones, tío. Me está dando una pereza esto que flipas, ¿eh? O sea, pero una pereza... Míralos. Madre mía, tú. Es que... es excesivo, ¿eh? Se han pasado, ¿eh? Con enemigos de estos de mierda. De verdad, tío. ¿Qué rango tienen de mierda, eh? Oye, pero... tampoco es que los mate más rápido con esto, o sea que... no te voy a engañar. A los perros sí, probablemente, pero... poco este. ¡Oye! Este
tanquea lo más grande, ¡Joder! ¿Pero desde dónde me dan, tío? Pero bueno, pero... La madre que me parió, tío. O sea, ¿puede estar esto más plagado de enemigos? ¿Y de mierdas? ¡No! ¡Dios mío! O sea, qué coñazo de enemigos, de verdad, ¿eh? No. Que no es que pegue poco yo, ¿eh? O sea... Pero es que tiene una cantidad de vida. Joder. Ah, que queda otro perro, tú. Uy, me tiene que dar, ¿eh? Me tiene que dar el perro, tú. ¡No me jodas! Vale. ¡Joder! A los Kunen los tienes dominados. Sí, 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 ya está. Pero madre mía, tío, se han pasado, ¿eh? Porque ni siquiera es que estén dando muchas almas los bichos, o sea... Puta seta, tío. ¿Me pones aquí una seta, en serio? Ni siquiera es que esté dando una cosa loca de farmeo y de mierda, ¿sabes? Pero... A ver, ¿esto qué es, tío? Coño, ¿hay que subir ahí o qué? ¿Esto tiene una pinta de troleada? Tiene una pinta de troleada. No sé qué es eso de ahí. Pero tiene una pinta de que me voy a comer tremendo rabo si entro aquí. ¿Qué es esto, tío? Vaya dolor de sitio, ¿eh? Vaya dolor de sitio, tío. Joder. Otra vez desde aquí. Me cago en la madre que me parió. No podía haber puesto una efigie ahí, ¿no?
Es que me la he vuelto a comer porque soy bobo, loco. Voy a intentar hacer la loca. La locura. No, Trionco, que me matan otra vez. O sea, ¡cómo en Dios, tío! Los putos perros, tío. No hay enemigo que más odie en estos juegos que los perros, Trionco. No hay enemigo que más odie en estos juegos que los putos perros, te lo juro. Cabrones. Bueno, se puede correr. Salvo por los perros, se puede correr. Está demostrado. Anda, bobo. Hidratación, ahora mismo voy. ¡Ey! ¡Qué troleada! ¡En el talón! No se estunea, Vale, se van ahí. Igual hay que subir, No cruza, parece. Vale, ven aquí. Muerto, si no eras tan difícil, gilipollas. Pozo de gravedad. Vale. Coño, ¿cómo subo aquí? Hombre, piedra 3. Ah, mitad Scooby-Doo, mitad velociraptores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hidratación. Joder. La virgen. Vale, hay que subir aquí, Mira cómo se me quedan ahí a la puerta esperándolos, muy cerdos, tío. Qué guapo, ¿no? Por aquí.
esto? Sube por la Noria, ya eso, voy, niño. Dardos de cristal. Ay, Dios mío. Adiós, amigo. ¿Y a dónde vamos? Por ahí abajo. A un pozo de mierda, ¿no? Parece. Se puede bajar, ¿eh? Pero... me da miedito. Ríndete. Esto es para volver, ¿verdad? Sí. Esto es para volver. Guapa, a ver, realmente la zona está guay, ¿eh? Muy bien diseñada y tal, pero se han pasado poniendo enemigos. Se han pasado un huevo poniendo enemigos, ¿eh? Por aquí va a salir alguien. Míralo. ¡Tronco, no! ¡Quinta! ¡No! ¡No, trío! ¡Que me estaba curando! ¡Hostia puta, tío! Me está quemando este sitio, pero no os hacéis idea, ¿eh? Oh. Y no hay ninguna hoguera, yo no la he visto. Sí, encima cáete. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! Tío, que no os lo podéis ni creer. Oh, señor. Vale.
¿Qué te gusta a ti, el breakdance o qué? Coño. Joder. Vale. Qué falso, tío. Venga, vamos. ¡Ay, señor! Ah, que no es por aquí. Ceniza de soldado volador. Que no es por aquí, tú. Que no es por aquí. Que es por abajo, tú. Espérate, que no es por aquí. Que hay que seguir bajando. El pozo de mierda, sí. Aquí. ¡Buenísima, crack! Madre de Dios, tú. Esta zona, qué zona, ¿eh? Le estoy cogiendo una tirria. Bueno, ya sabemos por dónde es, al menos. ¡Eh! Déjame. Coño, pero no vayas agachado, bobo. ¡El tobillito! ¡Coño! ¡Corre! Dos perros a la vez, no, ¿eh? Tú vete pa' ahí. Vete pa' ahí que no te quiero ni ver. Venga, corre. ¡Vais! Oye, para arriba cabrá. Me ha hecho recoger excrementos de perro. El juego es bonito, pero jode un rato, ¿eh? Joder, que sí. Tal cual. Qué tiempos. Mis runas estarán abajo, ¿no? Imagino. Espero. No, están aquí. Vale. ¡No! ¡Otra vez! ¡Me ha
basta ya, por favor, basta ya, tío, basta ya. Que me está poniendo negro este juego, tío. Con lo feliz que era yo explorando el mapa. Con lo feliz que era yo explorando el mapa. Con lo feliz que era yo explorando el mapa, tío. Me cago en la leche. Déjame. ¿Tobillito? No ha llegado el tobillito, Buena. Hola de nuevo. Ah, mira, me las ha dejado aquí. Qué detalle, Eres asqueroso, perro. Su amiga la paloma quería ayudar desde un quinto piso, le hizo saltar. Es la del mamut, ¿verdad? ¿Es la canción del mamut? Que quería aprender a volar. Pues nada, ahora sí que sí, para abajo y sin saltitos ni hostias raras, ¿eh? Por aquí no es. Así que para abajo. ¡Sí! Mierda. El mamut se hizo mierda. ¡Ey! ¿Qué es esto? Hola, Vergi, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué troleada es esta, tío? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde coño estoy? Genial. Qué bien. Qué bien. Jo, qué guay. Me lo estoy pasando súper bien. Ha pasado. No me es para ver el fragmento en el juego. Yo tampoco. Voy un momentito al baño. Que no sé qué ha pasado. Y no sé cómo salir de aquí. Algo le has hecho a la tortuga suprema. Reflexiona mientras me da las buenas experiencias en bugs. La culpa es de la tortuga, sí. No, 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 esto no es un bug, ¿eh? O sea, esto es que si te traga el bicho ese, acabas aquí. Quiero irme a casa.
No tienes derecho, quiero irme a casa. El tema es cómo salimos de aquí. Porque intuyo que si me caigo aquí, me muero. Entonces... ¡Genial! Oye, qué bien, ¿eh? Que hay enemigos. Yo quiero ir por... No sé yo si quiero ir por ahí, ¿eh? Espera. Joder, está esto lleno de mierda, ¿eh? El otro día me comí un ramen igualito a esto. Bueno. Ciélagos de los cojones. Vale. Esto es una cueva. Observa, perro. A ver, ven aquí. El tema es cuando te comes una trampa de estas. Hasta que no llegas a un sitio de gracia. Ah, qué bien. ¿No vais a venir? No, quieren que pelee aquí. Bobo. Prueba con atacar, tú eres bobo. ¡Ey! ¿Qué coño, tío? Buah, está hasta arriba esto de mierda, esto. De bichitos. Thank you.
No me jodas. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Un payaso? ¿Eh? Me cago en tu puta estampa. Bueno, sí, otro mago. ¿Te imaginas que no sea por ahí? Uf. No me digas eso. ¡Oh! Por fin. Joder. Se puede ir por ahí. ¿Pruebo a ir por ahí o qué? Es que no quiero estar aquí. Sinceramente. ¡Ey! Me agarró. Está guapa la insta-kill, ¿eh? Magodito. Está guapa la insta-kill, ¿eh? Intenta salir. No, no, si ya puedo salir, ya puedo salir. Si ya puedo salir. Cuando tocas la primera hoguera después de comerte una trampa, ya puedes salir. Toma, pero es un del martillo chetao. La isla del hechicero. Iglesia del cuco. Es aquí, ¿no? ¿Conseguiremos avanzar? Una de esas cosas que yo me pregunto. Déjenme. Tobillito bueno. Seguimos. Corre, secretaria, corre. Igual no hoy, pero avanzarás. ¿Zampaeces? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? El Zampaeces salía en la cinemática del principio del juego. Y tenía una pinta de ser un tío divertido donde los haya para luchar contra él. Quizás hoy no. ¡Qué graciosos sois! Es que sois los de graciosos. Confiando en mí, ¿no? Ok, a ver, señora, ¿usted de qué va?
Joder, vaya rango, ¿no? Talismán de gato de cola larga. Nos vamos, ¿eh? Me voy de aquí. No quiero saber nada de esta tipa. Me provoca auténtica repulsión. Tío, que por aquí tampoco es, ¿eh? De verdad. O sea, ¿para qué he bajado yo aquí? Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Señora, me repugna usted. Que lo sepa. Ay, Dios mío. Vamos a ver. A ver a dónde va esto ahora, tío. Para arriba. Soy bobo. Soy bobo. Eso es el sitio donde estaba antes. No tenía ni por qué haber bajado. Soy tontísimo, tío. Coño, pero si por aquí estaba antes. ¿A dónde cojones se supone que tengo que ir? ¿A dónde se supone que tengo que ir, entonces? Espérate, que por ahí se puede ir, tú. Es por aquí, tío. Es por aquí, tío. He estado pegando más vueltas que un bobo los cojones, tío. No te jode. He pegado más vueltas que un imbécil, tío. En fin. Madre mía, lo que no me haya pasado hoy aquí. Tiene hasta escudo, ¿eh? ¿No es esto una trampa? No. Y hay un cofre y todo. Que no nos oyen. Vamos por aquí. Madre mía, con los techos, ¿eh? Qué cosa más bonita de sitio. Están leyendo. Están estudiando la Biblia. ¿Has probado mi martillo, guapo? ¡Eh! Vale. Seguimos siendo discretos. Aquí hay tres. Y uno. Y un botijo. Coño. Óigame, señor botijo, no quiero el mal con usted. Se lo digo de verdad. Mira ese que es mago, cabrón. Óigame, señor botijo, venga. Venga conmigo. ¡Woo! ¡Woo!
¡Eso es trampa, colega! ¡Eso es trampa! Ven, ven, botijo, ven. Ven aquí. No quieres pasar de ahí, botijo. Ven. Ven. No quiero pelear con ellos. Ahí, ¿eh? Uy. Pensé que te mataba, loco. Ay, pobre. ¿Que no me cubre magia este escudo o qué? No, no me cubre magia. ¡Por la polla de mi madre! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Era mucho ya. De puta, tío. Al menos no estoy en la zona de mierda de antes. Al menos no estoy en la zona de mierda de antes. Así te lo digo. Bueno, chiquillo, yo qué sé. Cojones, Moreno. Primo. Vale, me voy a cenar. Hasta otro día, mis bebés. Suerte, gracias, tía. ¿El botijo? Vale. Venga usted, señor botijo. Señor botijo. Venga aquí. Pero bueno, botijo. No se ponga usted así. A ver. ¿Cómo hacemos esto? ¡Ah, coño! ¡Que es que hay cuatro! Madre mía, qué mal estoy ya, ¿eh? Hay cuatro, tío. Bastante obtuso esto, ¿eh? Me está recordando en parte al Dark Souls 2, ¿eh? En algunas cosas. A ver, óigame, botijo. Botijo, actívate. Botijo, ven.
¡Back! A ver, ¿cómo hacemos esto? Es que aquí... Esto ya es imposible, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto, tío? Vienen, ¿eh? Creo que ese no era el plan. No, pero es que tampoco sé cómo... Pero... ¡No, tío! ¡Es imposible, tronco! ¡Rivers! ¿Qué pasa? Creo que ese no era el plan. Invoca el águila. Aquí creo que no me deja invocar, troncho. Creo que no me deja invocar aquí. Ese Rivers, ¿cómo estamos, tío? ¿Qué tal fue? La jornada hoy. ¿Ha ido bien? Te tengo que mandar un audio o algo, tío. Claro, es que aquí no puedo invocar. El tema es que aquí no puedo invocar. Muy bien, en mi día 2 de becario. Luego mañana in the morning te cuento. Vale, guay. ¿Cómo vamos por aquí? Parece Rivers y de repente vuelve Tigre Blanca. That's suspicious. Llorando fuerte. Tío, esta zona es dificilísima, tío. Pero dificilísima a rabiar. O sea, mira, lo que voy a hacer, además ahora, es irme a la hoguera y gastar esto. Porque estoy viendo que lo acabo perdiendo de un momento a otro. Y no me apetece. O sea, así te lo digo. Pongo vida. Y a chuparla. Anda, bobo. Acaba de volver a cenar, Tigre Blanca. No os metáis con ella, hombre. A ver, tú. ¡No! No sé cómo hacer esto, ¿eh? De verdad que no sé. Es que mira qué fusilada, ¿eh? Me meten ahí. Si me voy para atrás del todo, no me van a seguir de uno en uno, ¿verdad? Venga usted aquí, botijo. ¡Ah!
Bueno, vaya fantasía, ¿no? Y ahora viene la hora del dolor, o sea... Oh, me he cargado a uno, ¿eh? La madre que me parió. Joder. Vale. No se abre por este lado. Frasco de ritual. Todo para coger esa mierda, ¿eh? Porque si pasas en sigilo ni te oyen. Bueno, ¿y tú qué eres? Estás de coña. ¡Qué asco me dais! Espabila, crack. Espabila, crack. Cuidado con tipo incomprensible. Madre de Dios, tío. Vaya. Vaya zona, ¿eh? ¿Qué dices, chaval? ¿Que aquí hay un boss? ¿Qué dices, chaval? Hay un boss aquí. Vamos a darle manteca. ¡Lobo rojo! ¡Tanquéalo! ¡Falcon! ¡Punch! Ya, le meto bien, ¿eh? Y él también a mí, ¿eh? Piedra de la memoria. Nice. Sif. Sí que parecía Sif, ¿verdad? 17.000 armas, tú. De puta madre. Oye, pues. ¿Qué me ha dado? Exactamente. Piedra de la memoria. Bastante roto el halcón, ¿eh? Era esto. Aumenta las runas mnemotécnicas. Una piedra negra, ligeramente cautivadora.
apreciada por los hechiceros que las crean. Aumenta las runas mnemotécnicas. Las ranuras, vale. Dicen que se trata de un fragmento de la luna negra que pendía sobre la ciudad Eterna. Eterna. Pues oye. ¿Qué va? Ayer café se van a cogerlo ellos. Así se da una vuelta de paso. Estoy a gusto, el curro es bien. Imagina que tienes como 150 pestañas de clon abiertas y otras 150 de Explorer, que cada rato hay que meter contraseñas de usuarios porque caducan las sesiones. Y además dentro tienes que usar lo que hay, pero te has de encargar la vida y encima se cuela de vez en cuando, pues así voy. Pero nada, que eso no se puede arreglar. Bueno, hombre. Sí que es verdad que la peña se queja muchísimo de... ¿Nos ponemos más vida o qué? Yo tope con la vida. Pues nada, otro boss a la primera, chicos. Otro boss a la primerita. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! A tope de power. Ape Steam. Muchas gracias. Estos son enemigos. ¡Son cangrejitos! ¡Hola! La verdad es que creo que estoy, además, hasta pegando bien con respecto a la zona. O sea, que no voy bajo de level. Por mucho que me queje yo. ¿Qué es esto? ¿Qué sois vosotros? No, a esto le reviento, de hecho. Primero el mago. Y ahora vosotros. Coño, ¿qué era? Fragmento de tarro viviente, vale. Y un tarro agrietado. Nice. No sé para qué sean los tarros, luego lo miramos. Vale. Pues vamos a seguir un poquito avanzando y tal. ¿A qué se están dando experiencia, tío? ¿Vosotros qué? ¡Ahí va! ¡Fusileros! ¡Qué bien! Genial. Genial. Madre mía, pero este ratoneo... Rivers, por favor, deja el ratoneo. Buenas esas, champion. Oye, cada uno hace lo que puede. Me cargo un boss a la primera y luego pues esta gente me parte el cacas. Yo, a mí lo que me sorprende es que ¿qué cojones hacía aquí un... un lobo? Han empezado ellos. Ya, ya. Que estáis buscando la gracia. Vale, primero a por los de arriba. Los cojones, loco.
Así te lo digo, los cojones, loco. Hoja de afilar de piedras refulgentes, nice. Wow. Aquí sí dan buena experiencia, No, se abre por este lado, genial. Sigamos explorando la zona. ¿Hay algo o no? Pues vamos por aquí. Venga. Otra dama de hierro de esas. Vale. Porque hay cangrejos aquí. Nunca lo entenderé. Adiós, Rivers, tronco. Que vaya bien. Que no me ha visto. Carajo. Pero tú sí, ¿verdad? Tres mil almas, pues vamos a venir por aquí ahora. A ver qué hay. No hay nada. ¿Y qué hay que hacer aquí entonces? Qué bueno. Por aquí tampoco es, de verdad. ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ay! 12.000 almas, necesito recuperarlas. Iros a un hotel, por favor. ¡Qué pesado con el hotel! No me dejas ser feliz. Deja a la niña que ratonee si quiere ratonear. Primer aviso. Siento pegar voces, gente. Lo siento. Es que ahora mismo no sé para dónde es, Nada, Tigre Blanca, para eso estamos.
A mí esa señora me da una inquina y un mal cuerpo. Eres el mejor, machetito. Muchas gracias, Tigre Blanca. Quiero mis runas. ¡Ataca, Falcon! ¡Uy, wow! Me ha vuelto a matar. ¡Me ha vuelto a matar! Me ha vuelto a matar el cangrejo. Me cago en... Oye, Velactis, si andas por ahí y quieres entrar, tú dilo, ¿eh? Y yo corto. Que estoy pensando que no sé por dónde tengo que ir. Tengo que ir a recuperar mis almas, eso es obvio. Pero no sé exactamente a dónde tengo que ir. Porque por ahí no se entra a ningún lado. Y esa señora no me la quiero yo cruzar. La verdad. Por ahí no puedo ir. Mira, con lo bien que me he hecho antes al otro cangrejo. Coño, ya está. Si es que no es tan difícil. El puto cangrejo, tío. Huevas de cangrejo. A ver, Falcon. ¡A por ella! ¿A cómo farmea por mí? ¡No, no, 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 no! ¡Al infierno otra vez! No, por favor, te lo pido. Señora. Hostia, no me ha matado. Hostia, vaya hostia la ha pegado al Falcon, tú. No me manda al infierno otra vez, señora. Por favor, se lo pido. Se cargó al Falcon, ¿eh? ¿A dónde puñetas hay que ir aquí? Porque yo ahora mismo sí que no lo sé, ¿eh? Lo que sí que voy a hacer es volver a subir de nivel otra vez.
Lo tengo más claro que el agua, tú. No voy por ahí con 16.000 almas, ni aunque me vaya la vida en ello. Y vamos a poner aguante. Y seguimos. Y creo que... no sé si será por aquí arriba. ¿La señora Dominatrix vuelve a salir? Sí, sí, mírala, ahí está. Vale. Que no tengo ni idea de por dónde será. Túnica de raya Lucaria. Aquí tampoco es. Ah, igual es por ahí. ¿Qué puede ser? Efectivamente. Y abrimos por aquí. Y ya no hay que hacer toda esa mierda de los magos otra vez. Venga usted aquí. ¿Por el techo? Tiene pinta, ¿eh? Sí. Qué guapo tú el diseño de estos sitios, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Vaya pasillo con pinta de trambólico, ¿no? ¿O qué? Es que... sí, hombre. ¿Y qué más? Llegaré. Sí que llego, sí. Mira, aquí anda. Madre, que le falla el ala, que le falla el ala. ¡Niño! ¡Tabú!
Ven aquí. Adiós, coño. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Madre mía. Objeto más adelante. Gracias. Saeta. Son hechizos. Necesita talismán. Joder, pues ahí hay algo, fuera coñas. Vale. Claro, no veías dónde está el problema, ¿no? Los cojones, 33. Es por aquí. Que yo ya soy perro viejo en estos juegos. Que ya me conozco las cositas. Y aún así, mira cómo me ponen. Joder, qué guapo esto, ¿no? ¿Realmente? ¿Qué? Se me ha muerto el móvil, chicos. No puedo leeros ahora mismo. Es triste, pero es así. Me acaba de quedar sin batería el móvil. Y ya no puedo leeros. Lo siento mucho. Así que es probable que en cuanto lleguemos a la siguiente hoguera, deje el directo. ¿Vale? Si es que llego a la siguiente hoguera, claro, que sea eso. Eso es para los... Ahí no llegamos. Vale. Y esto... piedra. ¿A dónde coño hay que ir ahora? Pues joder, que me jode ya no leeros, chicos. Lo siento. Pero si está por ahí Black Deep ya pidiendo conectarse. Por aquí, yo creo que sí, tío. Y a dormir, crack. No, no, sí. Hostia, que por aquí se puede entrar. Qué guapo, ¿no?
Vale. Y por aquí ya no hay más. No. Qué guapa está esta zona, ¿eh? Realmente. Una lanza. Qué bueno. Lanza de magia. Y por ahí también se puede bajar. Pero ya veremos si es por ahí o no. Por aquí también se puede ir, ¿eh? Cabeza. Me ha dado el yelmo de estos tíos. Vamos a ver. Por aquí y tal. Vale. Vale. Madre mía. Si me matan ahora, te juro que no sé ni por dónde tengo que ir. Te lo juro, ¿eh? Espérate que no descarto yo que me maten. Los cojones, tú. Tiene buena pinta bajar por ahí, ¿eh? Tiene una pinta cojonuda, tío. Ya me he dejado un objeto antes. ¿Esto está abierto? ¡Anda, coño! ¡Mira dónde estamos! Espérate, ¿dónde estamos, tú? Que me pensaba que esto era otro sitio. Claro, claro, si aquí ya estoy. Aquí ya estaba. Claro, si es que esto es el principio. LOL, ¿y a dónde tengo que ir entonces? ¿Dónde me lo tengo que ir? Estoy muy perdidito. Estoy totalmente perdido ahora mismo, tío. Bueno, lo dicho, hemos llegado a una hoguera y aquí lo vamos a dejar. Ahora mismo estoy un poco desconcertado, ¿eh? Ah, coño, por aquí se puede ir. Vale. De acuerdo.
lo dicho, hemos llegado a una hoguera. Y aquí lo vamos a dejar. Mañana continuamos. De nuevo a las 6 de la tarde. Hora española. En Ape's Team. ¡Ay! Madre mía, estoy viendo la hora. Es tardísimo, chicos. Es tardísimo. Os quito esto y me despido de vosotros ahora que os lea. Cuando cierre el juego. Vale. Nos vamos a ver una peli, guaposos, tal. Ahí se estaba en Aunsax, tío. Estaba cenando. Machete no nos puede leer que se le acaba de morir el móvil. Ojalá existieran los cargadores o la pausa en los juegos de Miyazaki. Ya. Pero es que no existen. Entonces, a ver. Madre mía, los problemas del primer mundo. Vamos a ver una peli. Bueno, chicos. Adiós. Nos vemos mañana. Ha sido la leche hoy. He ragueado muchísimo, eso es verdad. He ragueado un montón. Pero esta zona me está flipando. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí. Y nos vemos. Chao, chao.